Yo le voy a contar mi experiencia personal. En el año 2015, enero 2015, yo estuve ingresada por una infección recurrente de orina y una escala por presión de cúbito. Por esta lesión me ingresaron 15 días. Allí se me cubrieron los medicamentos porque yo tengo un buen plan y además un plan complementario. Los antibióticos que me funcionaban eran de alta generación o de última generación. Cada antibiótico costaba 10,000 pesos y me indicaron 15 para los últimos 15 días. Pero no solo eso. Después que hago un maratón con mi familia para que me compren los medicamentos, me queda todavía el problema de la escara. Yo tenía 2 años sufriendo con esa escara. Hasta que un médico me dijo, Rosalina, tú no vas a sanar con parche. Tienes que asumir otro tratamiento. Y yo le dije, ¿qué usted me recomienda? Me dice, existe un tratamiento que se llama terapia de presión negativa. Este tratamiento te va a dar la posibilidad de sanar en un par de meses. Ya yo tenía 2 años. Pero hay otros compañeros que tenían 5 años sufriendo de una escara. Cuando yo le digo, ¿cuánto cuesta? Me dice, el seguro no lo cubre. Cada sesión cuesta 20,000 pesos. Es decir, mi familia tuvo nuevamente que hacer una colecta y se me hizo el tratamiento. A los 21 días yo les cuento que cuando el doctor me hizo una foto de la lesión que tenía en el glúteo, que ya llegaba al hueso antes del tratamiento, yo lloré. Y el médico me dijo, Rosalina, ¿por qué lloras? Porque estás prácticamente sana. Yo dije, doctor, yo lloro por la cantidad de compañeros y compañeras que yo he visto morir, porque no han tenido la oportunidad que tuve yo de ponerme este tratamiento. El sistema dominicano de seguridad social tiene que ser un sistema que sea realmente solidario, que garantice a toda la población una salud oportuna, de calidad, procedimientos que sean innovadores, que te permitan sanar sin desgastarte en una cama. No es justo. Da vergüenza que una persona muera por falta de un tratamiento. Si quieres que te lleguen todas las notificaciones de lo que hacemos en Colmena 7 TV, dale a la campanita y suscríbete a nuestro canal de YouTube.